nuestra coordinadora de este programa, la doctora Lilia Núñez Orozco, que lleva a su cargo el programa de epilepsia hoy. Y bueno, vamos a hacer un breve balance, un paseo por los programas que han antecedido a estos, que se han llevado a cabo aquí en DGES Media. Y bueno, es importante porque, pues, no sé si ustedes sepan, tiene un alto porcentaje de las personas que tienen este padecimiento. Y también, bueno, habrá que ver cuáles son sus características, cuántos tipos hay, qué presentaciones o qué manifestaciones tiene este padecimiento. Y todo esto pues lo vamos a ir desmenuzando en el transcurso de los programas que vamos a llevar a cabo con la doctora Lilia. Entonces, bueno, ahorita solamente es un avance, ya estará ella personalmente con nosotros para que ustedes, ya sea a través del chat o de cualquier otro medio, pues le pueda expresar sus dudas con referencia a este padecimiento que, como les comentaba yo anteriormente, pues es un alto porcentaje y que seguramente pues personas que nos ven en este programa o incluso los chicos de la comunidad estudiantil pues tengan alguna característica que quizá no le han dado la importancia necesaria. Pero bueno, también debemos reconocer que es un padecimiento que tomando las medidas precautorias necesarias pues se puede llevar una calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, sin antes mencionarle, yo los voy a dejar en la compañía de la doctora Lilia Núñez en una recopilación de programas anteriores y no sin antes decirles que tenemos una cita los días miércoles de 11:30 a 12, ya posteriormente se incorporará la doctora, pues para platicar con todos ustedes el tema ya de lleno, con todas las características que tiene y para que nos hagan llegar todas sus dudas. Bueno, mi nombre es Guillermo Gómez, los dejo en compañía de esta recopilación de la doctora Lilia Núñez. Esto es Epilepsia Hoy. Ustedes aquí en un programa más de Epilepsia Hoy. ¿Verdad que ya extrañábamos a la doctora Lili? Y la extrañamos tanto, doctora, porque los temas que usted nos trae siempre nos mueven a la conciencia, nos mueven a estar pendiente de lo que es esta enfermedad tan poco comprensible para muchos y que nos mueve a sentimientos raros, a dudas, a temores. ¿De qué va la epilepsia? ¿De qué trata la epilepsia, doctora? Para retomar la idea. Pues retomando, como si fuera la primera vez, pues la epilepsia es una enfermedad neurológica muy frecuente que afecta alrededor del 2% de la población mundial. Por lo tanto, estimamos que tenemos alrededor de 2 millones de personas con epilepsia en nuestro país. ¿2 millones de personas? Sí, 2 millones de personas, y también se estima que no todos han sido diagnosticados y mucho menos atendidos por su problema. Uh-huh. Y esto se debe a que las manifestaciones que da la epilepsia son muy diversas. Uh-huh. Y algunas son muy sutiles y son manifestaciones que suceden bruscamente, que uh-huh. duran un tiempo muy cortito y la persona se recupera. Y como no se caen, no se lastiman. Exacto. No les pasa ninguna otra cosa, entonces piensan que es algo que se les va a pasar. Exacto. Y que no necesitan consultar a nadie por esa razón. Déjeme ayudar. Exceptuando Ajá. cuando tienen una convulsión grande en la cual pues es muy evidente que se trata de un fenómeno epiléptico en el que la persona pierde la conciencia, se pone tiesa, se sacude de todo el cuerpo, saliva muchísimo y se puede lastimar seriamente porque si está parada en medio de una multitud, Ajá, claro. en el piso duro, pues se va a caer y se va a golpear. Doctora, usted ha mencionado aquí que la epilepsia es de muy diferentes tipos y me gustaría más o menos planteárselo así, a ver qué le parece. Poder identificar cuando vemos a una persona que tiene algunos síntomas que nos ayude a pensar que eso es epilepsia y por otro lado, ¿qué fenómenos son los que ocurren a nivel del cerebro para que la epilepsia ocurra? Me voy por la primera parte. Nos dice que tenemos unos efectos, unos fenómenos epilépticos que son más o menos los que nosotros conocemos de manera común. Una persona que tiene convulsiones, que se pone tiesa y se derrumba. Uh-huh. Pero nos ha dicho de otros que son más sutiles. Uh-huh. ¿Cuáles son esos, doctora? Recuérdenlo. Bueno, puede ser lo más breve y a veces poco perceptible es tener una ausencia.
Ajá. Generalmente esto sucede en niños, la ausencia consiste en desconectarse del medio, dejarse de dar cuenta de lo que está sucediendo durante unos poquititos segundos, como prender y apagar la luz, como que les apagan la luz y luego se las prenden y ya se recuperan y siguen con lo que estaban como si nada hubiera sucedido. Es una persona que eso está... no se dan cuenta. A veces los profesores son los que se dan cuenta, esto ya lo habíamos comentado, porque empiezan a bajar el rendimiento escolar debido a que están repitiendo estas desconexiones y se pierden de las explicaciones del profesor. Muy bien. Y entonces el profesor a lo mejor ya presta atención a que ese niño está raro, está como distraído, así es como le llaman, y en realidad lo que está teniendo son periodos de ausencia. Ese es bien sutil y si no tiene ningún movimiento de los ojitos, de los párpados, entonces puede pasar inadvertido. A veces la ausencia tiene algún parpadeo o se chupan los labios o hacen alguna otra cosa que denota que el niño pues... Algo le está pasando. Eso es epilepsia. Una epilepsia es una ausencia. Cuando ausencia. De repente un muchacho, pensemos en nuestros alumnos, de repente se queda como así. Como ido, con la mirada perdida. Con la mirada perdida. Uh-huh. Y si es recurrente y sobre todo el muchacho pierde esa noción del tiempo, en ese momento el profesor está dando una explicación y se perdió de esa explicación porque se desconectó literalmente, ¿sí? Es un evento epiléptico. Sí. Muy bien. Sí. Hay otros eventos que solamente la persona los percibe. Muy bien. Pueden ver los objetos diferentes, como acomodados, como brillantes, como grandes o chiquitos. Ajá. Y eso, pues, quien ve a la persona no puede percatarse que algo le está pasando. De ahí que sea tan sutil. Ajá. Y es lo dicho, subjetivo. Es algo que percibe la persona y que los demás no lo pueden percibir porque la persona que lo padece o no lo dice o no se le nota porque no hay ningún cambio en su expresión o en sus acciones. Ay, simplemente se dan cuenta la persona que lo padece que algo ha cambiado. Algo ha cambiado. También puede ser algo subjetivo el percibir un brusco cambio del estado del ánimo. Ánimo. Como sentirse de repente deprimido, sentirse muy contento o sentirse iracundo. Ah, ok. Uh-huh. Eso también puede ser un fenómeno epiléptico. En otras ocasiones las personas perciben una sensación rara en el estómago. Una sensación que sube de la boca del estómago hacia la garganta a veces. ¿Sí? Como si tuviera reflujo o algo parecido. Pues se puede confundir con eso. Las personas dicen, me da la náusea o me da algo. Y si ese algo no es seguido de otro fenómeno que sea más característico de epilepsia, pues nadie se va a dar cuenta. Okay. En otras ocasiones pudiera ser percibir un olor desagradable. Olores. O puede ser alguna sensación en el cuerpo. Okay. O tener algún pensamiento extraño que no tiene que ver con lo que estaba la gente pensando o haciendo. Entonces son manifestaciones que solo la persona nos las puede decir. Nos había dicho que también eventos auditivos. De oír sonidos cosas. Como susurros, zumbidos, ¿sí? Estos fenómenos pueden no dárseles importancia porque no sucede otra cosa, pero después de un tiempo en que se estén presentando de esta manera chiquita, por llamarle de alguna forma, pueden ser seguidos de otras cosas, como por ejemplo, una desconexión prolongada de 1 a 2 minutos, que es una ausencia parecida a la ausencia, pero no se le llama ausencia, porque tiene otro mecanismo más localizado para suceder. Okay. Y muchas veces está precedido por alguno de estos fenómenos subjetivos. Y ya si eso se convierte en una convulsión, pues entonces ya no tenemos más dudas en relación
a que es una epilepsia. Aquí es donde yo ya quiero enlazarlo con ese interesantísimo mundo que es el cerebro. Nos había dicho que la epilepsia es la manifestación de un daño que tenemos a nivel neurológico. Dependiendo de dónde ocurra ese daño, es el tipo de evento epiléptico que tenemos. Si tenemos daño en cualquiera de los lóbulos uh-huh. de nuestro cerebro, a ver si sale mal, frontal, occipital, sí, temporal, sí, parietal. Parietal. ¡Ah! Muy bien. Más o menos. Entonces, según, dependiendo de los lóbulos, entonces es el tipo de fenómeno. De manifestación. Uh-huh. Manifestación epiléptica. Todavía no asocio qué lóbulo es lo que maneja qué, pero dependiendo si yo tengo un daño aquí, que sería como más frontal. O menos aquí, frontal, que son las emociones. No, frontal son movimientos, pensamientos. Uh-huh. Entonces, probablemente si yo tenga un daño en el lóbulo frontal, lo que me llegue a ocurrir es un cambio repentino de ánimo. No. Le viene un movimiento anormal en una parte del cuerpo. Por ejemplo, la mitad de la cara se puede contraer, un brazo o la mitad del cuerpo. Muy o bien. Tener unas crisis en las que la persona voltea los ojos y la cara hacia un lado. Ok. Entonces, bueno, a todo este tipo de crisis que hemos descrito, se les llama crisis localizadas, muy porque el daño que usted menciona, sí, en realidad es un desarreglo eléctrico que puede o no tener un daño estructural. Cuando decimos daño en el cerebro, generalmente pensamos en que vamos a detectar una lesión. Okay. Y no siempre se detecta una lesión, pero sí tenemos una alteración de la función eléctrica que el cerebro desarrolla. Muy bien. Y que repentinamente, porque sí hay una lesión estructural o aunque no la haya, empieza a haber como un cortocircuito eléctrico y eso es lo que ocasiona la crisis. Muy bien. No es el día acostumbrado para este programa, pero tenemos epilepsia hoy. Y como siempre, en compañía de la doctora Lilia, que hoy nos va a explicar de algo que ya habíamos hablado, pero a nivel muy básico, pero hoy ya lo vamos a tratar como tema en el programa, de esto que son los tratamientos o el tratamiento en sus diferentes aristas. La presentación repetida de crisis, las crisis o ataques se originan por descargas anormales eléctricas de las neuronas del cerebro que provocan un desarreglo momentáneo que dura de pocos segundos a alrededor de un par de minutos y luego viene un periodo de recuperación. Como esto es tan breve, no es algo que uno diga, me da una crisis y me tomo una medicina para el alivio. Esto requiere un tratamiento de control, y de control quiere decir que el tratamiento se debe dar de manera continua, de modo que el efecto se mantenga constante y pueda frenar esas descargas eléctricas del cerebro, con la finalidad de evitar que se repitan y por tanto evitar que las crisis regresen. Los tratamientos para la epilepsia, para mucha gente mal conceptualizados como calmantes, en realidad van a modificar esta actividad eléctrica de tal forma que cuando se frena de manera permanente o de manera prolongada, el cerebro va a aprender a no volver a descargar. Y existe incluso para algunos pacientes la posibilidad de que al cabo de un tiempo el tratamiento ya no sea necesario. Así que sobre esto vamos a detallar un poquito más. Tenemos como tratamientos antiepilépticos una larga lista de medicamentos. Hay unos que los llamamos los clásicos porque algunos se utilizan desde principios del siglo XX y el último de este grupo surgió alrededor de los años 70. Tenemos fenobarbital, fenitoína, primidona, valproatos y benzodiazepinas en este grupo de los que llamamos clásicos. A partir de los 90, fíjense, tuvimos allí un gran bache de,
de que no surgieron medicamentos nuevos, la investigación pues se puso muy, muy intensamente a buscar nuevos recursos para controlar estas descargas anormales. Y surgieron a partir de los años 90 muchos medicamentos más. Tenemos oxcarbazepina, tenemos lamotrigina, topiramato, levetiracetam, tenemos también levetiracetam, también tenemos la lacosamida, que son de los más nuevos. Okay. Ahora, teniendo esto, es como el menú de un restaurante y uno diría, bueno, ¿cuál elijo? No es por el gusto de cada quien, sino porque dependiendo del tipo de crisis vamos a elegir el medicamento más apropiado. No todos los medicamentos funcionan igual para todos los tipos de crisis. Por lo tanto, el diagnóstico es bien importante para elegir el tratamiento. Ya sabiendo el tipo de crisis, de las que hay muchas y que hablaremos o repasaremos de nuevo en otra oportunidad, decimos, bueno, este tipo de crisis se puede controlar con estas opciones de medicamento. Y entonces ya elegimos una de esas opciones para ver cómo reacciona el paciente. En teoría, cualquiera que es bueno para el tipo de crisis del paciente debería ser útil para ese paciente, pero a veces no es así. Hay respuestas individuales distintas. A lo mejor tampoco le cae bien el medicamento, le causa molestias y no es el mejor tratamiento para esa persona, pero dentro de las opciones podemos ver otra. Okay. Suponiendo que elegimos bien desde el principio, cuando iniciamos por primera ocasión un tratamiento que nunca ha recibido la persona nada, tomamos en cuenta, como dije, el tipo de crisis. ¿Cuál de estos me parece mejor opción? Vamos a usar X medicamento. Uh-huh. ¿Y cómo lo debemos usar? Debemos ver qué tan rápido o qué tan lento se elimina del organismo para fijar un horario de administración. Hay medicamentos que tienen que darse cada 8 horas porque se eliminan pronto del cuerpo, otros se pueden dar cada 12 horas, que es lo más frecuente. Con los nuevos, los de los 90 para acá, todos se dan cada 12 horas, y alguno que otro puede darse una sola toma al día. Entonces, este conocimiento que el médico debe de tener nos sirve para fijar el horario. También tenemos que ver la dosificación. No es así como que una pastilla cada 8 horas necesariamente, porque a lo mejor es cada 12 y a lo mejor es una pastilla de una cantidad distinta a la que se nos ocurrió al principio. Entonces tenemos que saber también como médicos qué cantidad debemos dar, cuál es la dosis útil que ya se conoce por todas las investigaciones anteriores. Entonces calculamos en los niños en miligramos por kilo de peso. Okay. Por día. Y dividimos esa dosis del día en 2 o 3 tomas según el medicamento que hayamos elegido. Y fijamos el horario de reloj, porque uno le dice a la persona, tómeselo 2 veces al día y se lo puede tomar a las 6 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Son dos tomas al día, ciertamente, pero están mal divididas en las horas del día. Entonces, es cada 12 horas. Y si un medicamento se va a dar a las 6 de la mañana, pues le toca a las 6 de la tarde la siguiente toma, para que no se quede desprotegida la persona con muchas horas que no recibe absolutamente nada del medicamento y que decae la concentración. De la concentración que se mantiene estable, depende que logremos el efecto deseado en el cerebro, de frenar las descargas. Cada medicamento hace este freno de distinta forma. Ese es otro conocimiento que el médico debe de tener. ¿Cómo actúa el medicamento que elegí? Si va a actuar
haciendo más potente la inhibición, sustancias que nos sirven para freno natural, a eso le llamamos inhibición, o sustancias que van a actuar en las membranas de las células para evitar que entre o salga el sodio, que es un mecanismo por el cual se puede lograr el efecto antiepiléptico. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a iniciar encomendándonos a todos los santos para que todo salga bien y que el paciente se porte bien y se tome su medicina como uno le indica. Dado que los medicamentos pueden tener efectos colaterales, iniciamos todo esto, nuestro cálculo, nuestra elección, y les decimos que empiecen con poquito. Y vamos incrementando a la vuelta de unos días o a lo sumo cada semana una cantidad del medicamento hasta llegar a la dosis que consideramos va a ser la dosis útil. Si nos mantenemos con microdosis, nunca vamos a lograr un buen efecto. Si le soltamos repentinamente la dosis calculada el primer día, probablemente a la persona le caiga de peso y ya no se la quiera tomar porque se sintió mal. Entonces hacemos un periodo de adaptación del organismo del paciente a los efectos del medicamento. Y esta adaptación puede variar de pocos días, alrededor de pocas semanas, hasta alcanzar la cantidad que queremos. Y luego vemos si funciona, si no le cae mal, si no le causa ninguna intolerancia, una alergia, un malestar. Y si todo va bien, con esa dosis nos mantenemos. ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo 4 años después de la última crisis, por chiquita que sea. Y hay que llevar un estricto control de lo que le sucede a la persona, porque algunas crisis se frenan, como son las convulsiones grandotas, pero empiezan a verse crisis chiquitas a las que la persona no les da importancia. Y en esos casos, pues hay que explicar que esas también cuentan, porque son descargas, porque son crisis, y también deben ser eliminadas para evitar que la epilepsia se complique a futuro y persista de una manera cada vez peor si no logramos este freno, este control. Entonces tenemos esta posibilidad de que 4 años después de la última crisis, con el tratamiento correcto, en la dosis adecuada y sin ningún cambio por todo ese tiempo, reevaluemos el caso y veamos si se puede quitar el tratamiento y considerar curado al paciente. En otros tipos de epilepsia, la medicina se tiene que mantener el resto de la vida, porque ya se sabe que aunque se controle fácilmente, al quitar el tratamiento se va a producir una recaída. Pero aunque no tenemos el concepto igual de curación, podríamos casi decirlo, porque tomando una cierta cantidad de medicina que es utilísima para esa persona, va a estar bien todo el tiempo. Y la única diferencia con los demás es que va a tomar una medicina de control, parecido a lo que hacen las personas que tienen la presión alta o la diabetes, que requieren constantemente de un tratamiento. O varias de las enfermedades crónicas, sí, ¿no? Muchas enfermedades crónicas requieren tratamientos todo el tiempo. Y nadie se queja de eso, pero las personas con epilepsia se quejan mucho. Y cuando uno empieza un tratamiento, lo primero que preguntan es, ¿y cuándo me lo voy a dejar de tomar? Cuando todavía ni sabemos cómo le va a ir con el primer tratamiento. Entonces, lo primero es que hay que ser pacientes, ¿no? Sí. Ahora sí que los pacientes deben de ser muy pacientes. Sí, que asuman su papel perfectamente bien, y eso nos va a ser de mucha utilidad a los doctores, vamos a batallar menos, pero sobre todo los pacientes se van a sentir bien y van a poder estar libres de crisis, de modo que puedan realizar todas sus actividades sin ningún temor, sin ninguna limitación, y eso pues es la meta del tratamiento. Quitar las crisis por completo,
de modo que la persona pueda desenvolverse adecuadamente como si no tuviera absolutamente ningún problema. Aquí, mientras platicaba, a mí me surgió esto mismo que decía de que hay que ir evaluando cómo responden al medicamento, pero después de un proceso de adaptación, que ya nos decía la doctora, puede llevar desde unos días hasta unas semanas. Entonces, en el transcurso de este proceso de adaptación, los pacientes, como ya decía, a veces, bueno, dicen, es que ya pasaron algunos días y todavía como que no veo resultados, ¿no? Como que a veces necesitamos ver inmediatamente un cambio, pero esta no es una enfermedad que cambie de pronto, porque estamos hablando, ya decía la doctora, del cerebro, que además no es un órgano que se adapte rápidamente a cualquier cosa y que si diéramos un tratamiento inmediato, a lo mejor nos iría mucho peor porque nos va a caer un medicamento de peso o va a producir otros efectos secundarios. Entonces, la idea es que vayamos como poco a poco, ¿no? Esto para ayudarle a nuestro organismo a que también se vaya adecuando al medio externo. Bueno, que es muchísima información, de verdad, doctora. Cada vez que usted viene, así como que vemos solamente un tema, pero en realidad vemos que tiene muchas cosas que hablar de él y siempre se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Sí? Ya se nos acabó el programa, pero sí es muy importante que recalquemos lo que dijo, ¿no? Primero que nada, hay que tener paciencia y constancia. Cuando ya tenemos un diagnóstico y un tratamiento, pues hay que seguir las indicaciones del doctor y no tratar de intervenir, ¿no? No tratar de ser nosotros los doctores. Sí. Y la segunda, bueno, que hay que tener mucho cuidado con estos tratamientos de medicina alternativa, porque como ya decía la doctora, bueno, no decimos que no funcionen para otras enfermedades o para otros aspectos, pero en el caso de la epilepsia, no. Y mucho menos si no tienen, bueno, una base científica y una ración adecuada y todas estas características que sí tienen ya los medicamentos que han sido probados, que pues ya tienen esta función y ya están pues con este sustento científico, ¿no? Así es.